Lunes 17 de octubre de 2016. Llegamos con el afectuoso saludo a todos quienes ya se encuentran en sintonía de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es con su semanario informativo Noti Girón, que llega en vivo cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. Usted puede interactuar en este semanario y hacernos conocer sus comentarios, sugerencias, denuncias, felicitaciones y todo lo que usted desee hacerlo saber, siempre y cuando sean temas de carácter públicos. Para ello ponemos una amplia gama de medios para salidas al aire en vivo los lunes desde las 7 de la noche. Llámenos al 2275-573 o envíenos mensajes de texto o WhatsApp al 0984-886690. A su disposición están nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y Twitter, y el portal www.achiras.net.es. Esperamos sus contactos. Los titulares a desarrollarlos hoy son los siguientes. Frentistas de proyectos de regeneración inconformes con proyectos. En sesión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, plantearon reformas en el proyecto de calles en la calle 3 de noviembre. Bomberos en rueda de prensa presentaron el Festival Atlético 8K. Prensa Deportiva Azuaya comenta sobre el campo traviesa. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes arrancó con nuevo periodo académico. Asambleísta Liliana Guzmán dice que acuerdos llegados hace un año sobre Liga Deportiva Cantonal de Girón se cumplieron. Municipio anuncia Festival de la Colada Morada y la Guagua de Pan. Nadie asistió a socialización de la calle Leopoldo Peña Herrera. Intentaron robar máquinas en el Coliseo de Deportes. Esto y más estaremos compartiendo en los próximos minutos. Les recordamos también que este es un espacio con categoría A, apto para todo público y tiene contenidos I, informativo, O de opinión y F, formativo, educativo y cultural. Atención a este servicio social de Girón TV. Niña de 2 meses de edad requiere pintas de sangre ORH negativo. En los bancos de sangre de la Cruz Roja y Hospital del Río existe este tipo de sangre. Sin embargo, a decir de la madre de la menor, por sugerencia médica, la sangre debe ser fresca. De ahí la necesidad de solicitar la colaboración de donantes. Por favor, se pide a quienes posean este tipo de sangre y deseen ayudar, contactarse con la familia Tandazo Gallegos al número celular 099-5119-733 o también al 099-845-58. Una especie de ave extraña en nuestro medio fue encontrada el sábado 8 de octubre en la comunidad de Lugmauco, perteneciente a la parroquia La Asunción. El espécimen tenía una ala lastimada, indicó el presidente de la Junta Parroquial, señor Mauricio Cajamarca. Acto seguido se pusieron en contacto con personal del Ministerio del Ambiente, quienes acudieron al lugar el martes 11 y trasladaron al ave hacia el Centro de Manejo Pumapungo en Cuenca para su respectivo cuidado. Se trata de una garza tigre castaña juvenil, cuyo nombre científico es Tigrisoma lineatum, indicaron a través de un comunicado de Twitter. Y el arreglo de algunas calles céntricas de Girón es una necesidad imperiosa que se viene notando desde hace muchos años. Y en torno a ellas se han dado varios ofrecimientos incumplidos por distintas autoridades en esa zona. Vamos de inmediato a empezar a darles a conocer el horario de socializaciones que planificó el municipio la semana pasada, que iniciaron desde el día miércoles, jueves y viernes en horarios de 17 horas en el Salón Municipal. En primer lugar, se desarrolló la socialización de lo que fue la calle 3 de noviembre, comprendida entre la Eloy Alfaro y Eloy Álvarez. Los asistentes no están conforme con lo planificado por el municipio. Veamos de inmediato. Como antecedentes para esta socialización, el GAD Girón, a través del Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal, mencionó que en cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial de Girón se desarrolló el proyecto. En este contexto, pues una de las prioridades en función de las competencias que dispone el GAD municipal
es el mejoramiento de la vialidad urbana. Las calles a regenerar son la 3 de noviembre comprendida entre la Eloy Alfaro y Eloy Álvarez, la Luis Monsalve Pozo y la Leopoldo Peña Herrera. El llamado se hizo para socializar la posibilidad, se han hecho los estudios anteriores cuando recién se inició la administración y se han logrado los recursos para esta obra. Creemos que con esta obra también le damos un toquecito bonito a Girón. En el caso específico de la calle 3 de noviembre, los trabajos a ejecutarse son estructura de subbase de cemento y colocación de adoquín. Las veredas medirán 2,60 metros de ancho cada una y la calle 5,50 metros. En la parte vienen las instalaciones hidrosanitarias, canalización telefónica y eléctrica, muros, veredas y bordillos, el adoquinado, señalización vial horizontal y vertical y aplicación del plan de mitigación ambiental. El costo es de $176,782.69 y será ejecutado en un plazo de 120 días calendario. El ancho de las veredas no fue del agrado de los asistentes. Las consideran exageradas y aducen que no queda espacio para el tráfico vehicular. El funcionario, sin embargo, aduce que será un referencial para futuros arreglos de calles. Es un proyecto colonial, es un proyecto de centro histórico. La ciudad de Cuenca, por ejemplo. Ustedes ven que la ciudad de Cuenca, en su centro histórico, contempla veredas anchas y una vía que prácticamente pasaría un vehículo nada más. Posiblemente no va a haber cómo ni estacionar. Yo sí consideraría, si quisiera proponer que por favor las veredas se lo deje en el ancho que está en la actualidad, eso permitiría que incluso haya más flujo vehicular, ¿no? O sea, está bien en los peatones y todo eso, pero no estamos pensando en los negocios. Lo que está pasando es que muchos negocios tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque no tienen carro donde parquearse. Yo no veo conveniente que la vereda sea de 260. Prácticamente yo tengo una edad, son 1.200, tengo para correr pues, en la vereda ahí. En Cuenca yo creo que en el centro histórico sí es necesario la obra como está en la actualidad planificada, pero ¿por qué copiamos acá lo que se hace en Cuenca? Tenemos que vivir la realidad de Girón. ¿Y cuál es el afán de eso? Darle un mayor trato y preferencia al ser humano, a la persona, al enfermo, al imposibilitado, al viejito. Puedan también tener un espacio para plantas. Opiniones divididas se tuvo con respecto a quién solicitó este proceso de socialización y, a más de ello, sobre qué se va a socializar si ya todo está planificado. Que esta socialización será pedido de nosotros, firmado hace más de 8 meses. No es que el municipio voluntariamente está socializado. Por cuanto existía el rumor de que posiblemente ya esté hasta adjudicado la obra. No es en base al pedido exclusivamente que ustedes nos han hecho. La industria municipal se maneja ya un plan. Con mucho respeto, o que sea coincidencia, esta socialización se está dando a petición de los moradores de la calle 3 de noviembre. La modalidad de planificación por parte de la municipalidad preocupa. Planifican todo desde el escritorio, que obviamente es respetable, pero debe haber un contacto con la gente. Este rato sabemos el monto de la obra, cuánto va a costar. Es fácil emitir un título de crédito desde la institución, es fácil. Usted lo tiene en el ejemplo este rato al frente, los reclamos de la calle, la prolongación de la calle García Moreno. Aquí ha faltado socializar hacia la comunidad. Bastante beneficioso el arreglo, pero no en esa situación porque el costo va a ser excesivo. Dicho caro esa obra, unos $70,000. ¿Y por qué no se puede hacer por administración directa en vez de estar haciendo por contrato que sale más barato? Si esta socialización es con el propósito de que acepten alguna observación que realizamos los frentistas de la calle 3 de noviembre o esta obra ya está planificada tal como se nos está presentando en la actualidad, porque si no, ahí estaríamos prácticamente perdiendo el tiempo, entre comillas. Esta obra ya está hecha, está adjudicada, está por hacerse. Lo que nuestra responsabilidad es dar a conocer todos los diseños, dar a conocer los montos. ¿Qué sacamos con socializar una obra si ya está, inclusive este rato que usted nos dice, está adjudicada? Puede darse ciertas sugerencias en la construcción. Está el monto, dentro del monto se puede mantener eso, porque eso ya son contratos con el Banco del Estado, el municipio, son montos que ya están. Entonces digo, el monto no va a variar, pero se puede analizar la posibilidad de que llegar a ese mismo monto, o tal vez merme un poco, o tal vez aumente el costo. El presupuesto fue elaborado por una consultoría.
siendo el municipio, a través de Obras Públicas, quienes dieron el visto bueno. Se contrató una consultora, la misma que elabora el presupuesto, y nosotros simplemente aprobamos. Un simple proyecto de una cuadra, no es 10 cuadras para decir, Dios mío, busquemos prácticamente un asesoramiento grande, una cuadra. El reclamo se dirigió también hacia quien debe cancelar los rubros de los ductos. Que esto de la empresa eléctrica y telefonía tiene que pagar a esas empresas, ¿qué tenemos que ver? El soterramiento donde van las tuberías es gasto de los contratistas, de los contratantes como nosotros, eso va cargado a la obra. El cableado van los convenios de soterramiento con la CNT y con la empresa eléctrica. Y tres de los concejales que estuvieron presentes se refirieron al tema. Funcionarios municipales también explicaron que el GAD no puede intervenir o invertir en estos trabajos porque han heredado deudas de las administraciones anteriores. La ciudadanía exteriorizó su rechazo a la obra en las condiciones que propone el municipio. La recuperación del monto se realizará a partir del año 2018 según la ordenanza que empieza a regir con las presentes obras y tendrá beneficios para personas de la tercera edad quienes pagarán el 50% y personas con discapacidad. De acuerdo al grado de la misma, podrá acceder desde el 60 al 100% del descuento. Dice, sobre el monto fijado de los títulos de crédito se refugiará el 50% a las personas de la tercera edad. El financiamiento de las obras es con crédito solicitado por el GAD al Banco del Estado, pagaderos en 10 años. La número de cuotas serían 20 cuotas, el periodo de emisión se tiene previsto para enero 2018 a enero 2027. El rubro de adoquinado tenemos un valor de 74.324.18 dólares. El rubro de aceras y bordillos está en 30.352.92, obras hidrosanitarias 37.362.37, canalización eléctrica tenemos 19.405.80 dólares, canalización telefónica 15.337.42, damos un valor, vuelvo y repito, referencial de 176.782.69 centavos. No estoy conforme con el monto de la obra. ¿Por qué no se pensó en hacer la obra por administración directa? O a su vez, ¿por qué no se pensó también intervenir la obra con los dineros que se recibe anualmente por parte del Estado? ¿No es cierto? Entonces yo quisiera que por favor el señor alcalde nos conteste, los señores concejales nos contesten, el señor asesor jurídico, si aún están a tiempo de detener la ejecución de la obra. Porque yo creo que la mayoría, si bien algunos no hablan, ¿no es cierto? Pero también hay el sentimiento de que están descontentos. ¿No es cierto? Entonces, el municipio no ha invertido recursos porque existen gastos altos, principalmente por costos de jubilaciones. Hemos tenido que afrontar las jubilaciones de muchas personas que anteriormente en otras administraciones no lo hicieron. Y eso nos ha desfinanciado totalmente, ¿no? A la municipalidad le cuesta alrededor de 290 mil dólares pagar el servicio de recolección de basura. E igual, este año hubo una reducción que el municipio le afectó un 24%, que es alrededor de 400 mil dólares. Eso significa que mis padres tendrán que vender un bien para pagar el impuesto, señor alcalde. Mi protesta, en la realidad, porque no estoy de acuerdo con la obra que se va a realizar, que se llama Regeneración Urbana de Impacto Económico para los frentistas. Yo sí rogaría, yo creo que se suspenda esta obra hasta que nosotros hagamos la propuesta escrita y nos defendamos realmente de este atropello al bolsillo. En el 2015, estas obras se socializaron en las dos asambleas cantonales. Allí se informó el valor, que es cerca de 900 mil dólares el préstamo. Se socializó el valor aproximado, que 3, 4 mil dólares más en cada uno de ellos, de las obras que ya se están ejecutando, las que ya están adjudicadas, tengo entendido, para un contratista. Al señor alcalde le eligieron como máxima autoridad. Él tiene la potestad de proponer este tipo de obras. Con esas tres socializaciones, señores, como concejal, no podía decir no aprobemos el presupuesto. ¿Por qué no se hizo recuperación en los últimos años? Porque eso tiene un costo político. Aquí hubo un punto de quiebre. Esta administración
procedió tal cual dicta la ley. Entonces, señores, aquí hay responsabilidad también, de, como conciudadanos, de los líderes que ustedes han determinado en cada uno de sus barrios. En el tema de las veredas, yo sí puse observación. Les dije que era mucho. He pedido al señor alcalde de que este tipo de obras conozcamos en comisión de planificación, porque no lo hemos venido conociendo. Podemos verlo, si hay la manera legal, si hay la manera técnica, de hecho lo va a ver, para quizás ampliarse un poco más la vía. De hecho, eso puede ser solucionado. Pero lo otro está dado y tenemos que más bien seguir en adelante por el desarrollo del cantón. Que ustedes lo recapaciten, lo sepan aceptar que cometieron un error. No es un error y no vamos a poder hacer obras. Hay una normativa con la CDT, con la empresa eléctrica, todos son parámetros que están, que nos obligan a hacer. Créanme que yo también no quisiera hacer los ductos, pero si no se plantea con eso, simplemente así sea con plata propia, no nos permiten hacer. Y el día jueves, durante la reunión de socialización con propietarios de predios de la calle Luis Monsalve Pozo, el panorama fue similar, aunque más calmado. Existe descontento de la ciudadanía y observaciones a los valores de los predios y la propuesta del diseño. Vamos a tener unas condiciones de mejores espacios saludables y todo lo que creamos que es bien para nosotros. La obra que se va a realizar se llama Regeneración Urbana de la calle Luis Monsalve Pozo. En esta obra se tiene pensado realizar lo que es un cambio en lo que es la parte vial, telefónica y eléctrica. Me falta incluir obras hidrosanitarias también, que es alcantarillado. El monto presupuestado para esta obra es de 173.117,07. Este monto no incluye IVA y tiene un plazo contractual de 120 días calendario. Se va a colocar una subbase de 20 centímetros aproximadamente. Se aplicará también una capa de base cemento. Encima de eso se construirá ya, se colocará unos 3 centímetros de cama de arena y se colocará el adoquín, un adoquín pretensado de 20 por 10 y por 8 centímetros. Vamos al tema de veredas. El ancho aproximado será de 230 a 260 porque el tramo de que este momento se encuentra en lastre es más angosto. Se nombrará un veedor. Claro, la mejor calidad de vida, pero sería para nosotros mejor el asfalto, no esta cantidad de dinero que se va a gastar ahí. Son obras que tienen que ser recuperadas a través de la contribución especial de mejoras, así lo determinan justamente normativas, ¿no es cierto?, generales. En función de eso, pues igual el gobierno municipal ha planteado una ordenanza que está articulada a todo este proceso de recuperación de contribución especial de mejoras. La ordenanza ha tratado al máximo pues de buscar beneficios que establece la ley para que dentro de esto pues se pueda beneficiar grupos de atención prioritaria. Tenemos que el plazo se proyecta a 10 años. ¿Por qué se proyecta a 10 años? Que es la presión más larga que se maneja. Porque el crédito que nosotros obtenimos está para 10 años. Entonces la ley y la ordenanza nos permite recuperar esta inversión en 10 años. Número de cuotas a emitirse serán 20, porque son dos por año. El periodo de emisión se proyecta en enero del 2018 a enero del 2027, que serán cuotas semestrales, de 1 de enero y el 1 de julio. Tenemos aquí los valores que van a ser recuperados. Sí, en el caso de los adoquinados, sí, se lo hace en función de su frente y de su avalúo. Para el cálculo de las aceras se lo hace en función solo de su frente. Las obras hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas se lo hace en función de su avalúo. ¿Dónde va a estar más alto para pagar la... Ahora dicen ese precio y después era más, que ha subido más. Bueno, realmente esas son las acciones, ¿no es cierto?, que se ejecutan, así se han dado, pues no son ustedes los únicos, hemos tenido varias obras de regeneración urbana acá, toda la Luciano Vallejo ha sido regenerada, toda la García Moreno. Tenemos todo el espacio que ha sido regenerado. Son atribuciones que tiene el gobierno municipal justamente de lo que es la ejecución de obras en función de una planificación dada. Se tienen que dar obras en los pueblos para que de una u otra manera desarrollen, ¿no? Caso contrario, imagínense si no se hubiese dado obra alguna en los 190 y pico de años que dice el señor alcalde Girón va a tener, ¿cómo estaríamos? Nosotros hemos recogido moralmente los que siempre han dicho, hará algo. Es una situación bastante catastrófica que ustedes tienen, no es digno. Ustedes dejen ahí, estamos diciendo, ¿qué pasa? ¿No? En ese sentido, a todos nos va a costar, el municipio
invierte también, ha costeado los estudios, ha pagado de sus recursos, ¿no? Entonces, va a pagar otros adicionales más. La obra, como les digo, ya está adjudicada, ya no va a ser, sino va a haber otra reunión exclusiva cuando ya sean los valores exactos. Hay situaciones que se podrían dar, ¿no es cierto?, de casos de fuerza mayor, pero si no es así, pues vamos a tratar de cumplir en el plazo establecido y sí pedirles ya luego con el administrador del contrato y los fiscalizadores en cada uno de los bares poder a lo mejor tener este espacio para que se nombre un veedor. Nosotros tenemos que revisar primero los avalos para que puedan comenzar. Nosotros estamos de acuerdo, estamos todavía la obra, ¿no? Claro, sería que revisen y analicen. Este proceso, como les digo, de socialización es para que conozcan. La ingeniera les había dicho que la emisión de los títulos se va a dar a partir del año 2018. ¿Está bien, ingeniera, no? Tienen todo el año 2017 para correr con todo el proceso necesario para que se puedan verificar los avalos. Nosotros no estamos de acuerdo que se inicie ya. A la convocatoria del viernes para frentistas de la calle Leopoldo Peña Herrera, esta, entre la vía Girón Pasaje y calle Bolívar, ninguno asistió. Se esperó hasta las 17:30 y entonces se hizo un pronunciamiento ante el alcalde, concejales y empleados del municipio. Veamos. La convocatoria realizada, ¿no es cierto? Pues tenemos la constancia de la recepción de los oficios definitivos. Vamos a levantar el acta de resolución de que no hay la participación y que hemos estado presentes, nada más. ¿Ya? Gracias. Y mediante un oficio entregado al municipio con fecha 14 de octubre, los moradores de la calle Leopoldo Peña Herrera expresaron su rechazo a la ejecución de la obra. Les damos lectura textual del documento que lleva 12 firmas de respaldo. Dice: señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón Girón, quienes al pie firmamos frentistas de la calle Leopoldo Peña Herrera entre vía Girón Pasaje y Simón Bolívar, a sabiendas de que el GAD municipal de Girón de manera inconsulta con los frentistas ha resuelto ejecutar la obra de regeneración de nuestra calle, elevamos nuestra voz de inconformidad con este despropósito de su autoridad, debiendo recordarle dos puntos seguidos. Primero, que en ningún momento se ha socializado con nosotros esta obra y es una verdadera falta de respeto de su parte que intente usarnos ahora únicamente para cubrir un requerimiento legal de participación ciudadana. Que esta obra de ninguna manera es una necesidad prioritaria de nuestra calle y barrio, puesto que contamos con los servicios de redes e instalaciones domiciliarias de agua potable, redes e instalaciones domiciliarias de alcantarillado, redes eléctricas, telefónicas, alumbrado público, veredas y bordillos en buenas condiciones, siendo nuestra única necesidad el mantenimiento y mejora progresiva de la calzada, como sucede en la zona norte del cantón, en la calle Isauro Rodríguez, entre paréntesis. Que la atención a la vialidad urbana es competencia exclusiva de la municipalidad y no es posible que su premeditada desatención conlleve a inusitadas erogaciones económicas de los frentistas. Que en aras del cumplimiento de sus competencias y el plan de trabajo propuesto en campaña, señor alcalde, es imperativo que empiece a demostrar su capacidad de gestión ante entes gubernamentales e internacionales, a través de la obtención de créditos no reembolsables que en algo financien las obras municipales y allí sí con justo derecho se las denomine municipales, porque fácil resulta endeudarse mientras son otras las personas quienes tenemos que pagar estos recursos económicos. Ante lo que manifestamos, que no estamos dispuestos a afrontar los costos de una obra que no hemos pedido y no la requerimos, y de ser necesaria tomaremos medidas de hecho al respecto. Que exigimos se reformule el proyecto siendo necesario el uso del equipo municipal para vía administración directa realizar la nivelación y tratamiento de la calzada. Que haremos uso de la vía legal para impedir esta obra sin socialización. Que a través de la presente declaramos la nulidad de este intento de socialización extemporánea a esta obra, exigiendo que así conste en el acta de la reunión, al tiempo que quedará registrado de esta manera en medios de comunicación locales. Esperando que usted, señor alcalde, y el cuerpo edilicio no hagan oídos sordos a este justo pedido, nos anticipamos en agradecer y suscribimos de usted. Reiteramos, son 12 firmas de respaldo con sus respectivos
números de cédula los que nos han entregado. Y hoy también moradores de la calle 3 de noviembre nos han hecho llegar también copia de un oficio con 14 firmas de respaldo entregado al municipio que dice lo siguiente. Señor José Miguel Ushca, alcalde del GAD municipal de Girón, ciudad de nuestras consideraciones. Quienes al pie suscribimos, moradores de la calle 3 de noviembre de esta ciudad de Girón, tenemos a bien dirigirnos a usted y por su intermedio a los señores concejales para hacerles llegar un respetuoso saludo y al mismo tiempo nos permitimos comunicarle lo siguiente. Por las razones que lo expusimos de forma personal el día de ayer 12 de octubre de 2016 a las 17 horas, fecha en la cual recién el GAD municipal realizó la socialización de la obra a realizarse la calle 3 de noviembre, en esta vez le damos a conocer que por escrito que no estamos de acuerdo a que la ilustre municipalidad realice la regeneración urbana de la calle 3 de noviembre, por cuanto en primer lugar jamás se ha socializado con los propios frentistas de la mencionada calle. Y por otro lado, consideramos que el costo de la obra es demasiadamente alto, ya que se tenía que haber planificado ejecutar esta obra con el presupuesto propio del municipio y no a través de un préstamo como se lo pretende realizar en la actualidad. En vista que conforme fuimos informados el día de ayer, la municipalidad tiene que recuperar el total del préstamo. No así, si se lo hubiese planificado ejecutar esta obra con el presupuesto municipal, en la cual sí se podía hacer subsidiado el 50% del costo de la obra. Por todas estas consideraciones, de la manera más respetuosa, solicitamos a usted, señor alcalde, y por su intermedio a los señores concejales, se suspenda de manera inmediata la ejecución de la obra en la calle 3 de noviembre y en su defecto se busque alternativas de financiamiento a través del propio presupuesto municipal, debiéndose por lo tanto realizar las consultas del caso a la Contraloría General del Estado en el sentido de que si la ley le permite al GAD Municipal de Girón suspender la ejecución de la mencionada obra. Anticipamos nuestros agradecimientos y nos suscribimos de usted. También lo firman 14 personas moradores del barrio o de la calle 3 de noviembre entre la Eloy Alfaro y Eloy Álvarez. Y representantes de las tres calles convocan a una reunión para tratar este tema para este día martes 18 de octubre a las 7 de la noche. Las personas han solicitado el salón del Cuerpo de Bomberos para desarrollar la reunión y por ende hacen el llamado a todos los frentistas de las tres calles a acudir para tomar resoluciones. Y para concluir con este tema, el arreglo de algunas calles céntricas de Girón es una necesidad imperiosa que se viene notando desde hace muchos años y en torno a ella se han dado varios ofrecimientos incumplidos por distintas autoridades. En la sesión solemne del 27 de febrero del año 2015, entre aplausos se ofreció el asfaltado de calles de Girón que venía incluido en el arreglo de la carretera Cuenca-Girón-Pasaje. También la donación de material para atender la vialidad urbana es otra de las ofertas incumplidas por el Ministerio de Obras Públicas. Aquí un recuerdo de unos videos. En ese sentido también hemos coordinado con la municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material fresado para que él pueda estabilizar algunas vías y adecentar algunas vías pertenecientes a este cantón. La idea es revitalizar y utilizar el material que nosotros estamos retirando, que es de perfecto estado, o sigue perfectamente para las tranvías en la parte urbana. En ese sentido estamos trabajando de una forma coordinada, también estamos haciendo la gestión para ver si podemos incluir en este proyecto el ingreso hacia el hospital. La idea es dejar una obra en servicio de ustedes, una obra que les sirva de perfecto estado. Las calles internas del cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a cargo del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón Pasaje. Acuerdo interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para el asfaltado de las calles del centro cantonal y otras.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón premia a sus socios por sus 14 años de vida institucional. Se rifarán canastas de víveres, un televisor de 32 pulgadas y una bicicleta. En Cuenca, jueves 10 de noviembre. San Gerardo, viernes 11 de noviembre. Girón, domingo 13 de noviembre. La Asunción, domingo 13 de noviembre. Paute, domingo 20 de noviembre. San Fernando, sábado 3 de diciembre. Condiciones. Participan todos los socios activos y socios que se encuentren al día en sus pagos. No participa el personal de la institución, cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura. Con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Continuamos, amigas, amigos televidentes, y es un gusto presentarles a nuestra nueva compañera que nos estará ayudando en la presentación de los informativos de aquí en adelante. Ella es Valeria Pineda, periodista de Chabelo TV. Valeria, bienvenida, buenas noches. Gracias, Eloy. Amigos y amigas televidentes, reciban un cordial saludo. Es un placer poder compartir desde hoy, a través de este espacio informativo, los hechos noticiosos de mayor relevancia suscitados dentro del cantón. Vamos con la siguiente información. En la sala de la Escuela de Marcha Luis Chocho, el miércoles 12 de octubre, el comité organizador del 8K Campo Traviesa, Bomberos Girón, presentó en forma oficial ante medios de comunicación la cuarta edición del evento deportivo que para este año trae muchas novedades. Mediante rueda de prensa efectuada el miércoles 12 de octubre en el local del Club de Marcha Luis Chocho de la ciudad de Cuenca, el comité organizador del Campo Traviesa 8K presentó oficialmente la cuarta edición de la carrera atlética. Este evento deportivo se desarrollará el próximo 22 de octubre desde las 10 horas por las calles céntricas, comunidades y barrios de Girón. Con el afán de cuidar el medio ambiente, de promocionar a Girón como lugar turístico, ya que contamos con algunos escenarios muy apropiados para que la gente conozca, para que la gente se distraiga. Queremos invitar a toda la ciudadanía cuencana de la provincia que vaya a estar en Girón por unas horas, departiendo con nosotros y sobre todo compitiendo en esta carrera tan importante que es la cuarta edición del Campo Traviesa Bomberos Girón. Agradezco sobremanera e invito a través de ustedes
para que vayan a Girón a participar en este importante evento que reúne a miles de ciudadanos y que de esta manera protegemos como bomberos de la naturaleza, ya que en los últimos tiempos hemos sido devastados por la gente, por el capricho de ciertas personas que ponen candela en los páramos, en los matorrales que colindan con nuestra bella ciudad histórica de Girón. Las inscripciones tienen un costo de $5 y se receptarán hasta el jueves 20 de octubre en distintos puntos de la ciudad. Con este valor, los participantes recibirán una camiseta, medalla y chip de registro. Los puntos de inscripción acá en Cuenca es en Sodilibro, en la calle Benigno Amado 580 y Juan Jaramillo, en Girón, en la estación de bomberos Girón, en Girón TV y en achiras.net.es. En Santa Isabel, en Chabelo TV y en Lenta, en Comercial Mora. Los premios para las categorías general hombres y general mujeres son de 300, 200 y $100. En las sub 12 años estamos con un premio de 100, 80 y 50. Igual $50 a la persona de mayor edad, hombres y mujeres que crucen la meta. Tenemos un sorteo de una moto entre todos los participantes y 3 bicicletas semiprofesionales. La entrega de kit de competencia es el viernes 21 de octubre en la tarde en la estación de bomberos y el día del evento desde las 7 hasta las 9 de la mañana para no complicarnos con la salida, que es el arranque a las 10 de la mañana en punto. De mi parte, como director de competencia, es la parte logística que me toca a ustedes explicarles las características de la ruta. Este recorrido, como ustedes acaban de escuchar, tiene prácticamente 8 kilómetros que se ha mantenido en estas 4 ediciones. Mediante periodistas deportivos de importantes medios de comunicación de la SUAY acudieron a la rueda de prensa en la que se presentó el cuarto campo traviesa. Bomberos de Girón, varios de los medios de comunicación dieron sus opiniones sobre este evento atlético que se desarrollará el próximo sábado 22 de octubre. Me parece una iniciativa muy importante ya que promueve la actividad física y sobre todo promueve el turismo en el cantón de Girón. No solamente acoge a deportistas de ese cantón, sino también está abierto a cualquier otro deportista de otras ciudades y de otros cantones a nivel nacional. No se masifica demasiado en otros cantones, a lo mejor sí los desarrollan, pero como que no se promueve tanto, o al menos mediáticamente no se conoce. Por eso me parece que es una buena iniciativa, no solo por la organización, sino porque se difunde a través de los medios y eso invita para que la gente pueda acudir allá. Bueno, primero felicitarles, de verdad un éxito total va a ser esta competencia. Lo bueno de esto es de que, como dice la palabra, campo traviesa, para que los atletas vayan conociendo todo el campo que tiene Girón, el ambiente, la vegetación. Esto es importante invitarles para que también no destruyan esto, no destruyan, porque esto es parte de la vegetación que tiene Girón, del paisaje. Y también les felicito porque en otros cantones no se han visto esa forma de realizar, porque aquí simplemente a veces hacemos por las carreteras, por las autopistas y por los escenarios deportivos, por pistas. No, esto es bueno y también felicitarles de que sigan adelante. Es un evento que tendrá la ocasión el deportista de participar tanto por el sitio, por los campos que va a atravesar la carrera y también por lo histórico que construye Girón. Pues. No hay conocimiento, al menos de mi parte, porque naturalmente este es uno de los pocos. Y que se haga de esta naturaleza, con esas posibilidades de poder visitar esos sitios que son realmente históricos, es muy gratificante. Es muy importante este evento deportivo y sobre todo yo siempre destaco las competencias atléticas que tienen un plus, ¿no? Es diferente a lo tradicional y creo que hoy en día de lo que me he dado cuenta es que la gente prefiere precisamente este tipo de competencias que le dan a la gente la posibilidad de estar en contacto directo con la naturaleza. Tal es así que hoy en día vemos que surgen o tienen mucha aceptación las pruebas de training. Entonces, me parece que esta de 8K campo traviesa es muy importante, precisamente incluso para quienes van a empezar en esta modalidad, porque le permite, al tiempo que es un recorrido corto, le permite adaptarse y querer más, querer en los próximos años
incluso tener desafíos mayores. Creo que es muy interesante porque obviamente abre un poco más la visualización de los deportistas donde poder practicar actividad deportiva. Creo que esto es algo que se debería dar muy a menudo en los diferentes cantones que hay en la provincia de La Suay. Nos acompaña el bombero Juan Carlos Hernández, él es parte del comité organizador de los 8K, que este día sábado se cumplirá la cuarta edición aquí en el Cantón Girón. Juan Carlos, bienvenido, coméntenos cómo está el proceso en este momento de inscripciones para esta nueva edición del Campo Traviesa de Girón. Buenas noches, Eloy, buenas noches a todos los televidentes. Sí, hemos venido otra vez a pegar unas notas sobre el 8K Campo Traviesa. Es decir, queremos reiterar las inscripciones para todos los televidentes, que es hasta el jueves por la noche. Esto se está dando para poder, ya que hay entrega de chips este año, entonces el día viernes estaremos entregando estos chips. Bueno, esta es una innovación que se lo ha hecho en este año, los chips. Sí, de hecho, los años anteriores no se ha podido hacer esto, pero este año, gracias a los auspicios, hemos innovado esto y queremos avanzar de una mejor manera la carrera. Tenemos entendido que, a más de esta innovación, existen otras novedades, digamos, en este año, como es también la medalla que van a recibir todos los participantes. Sí, este año también se ha innovado en ese punto. Vamos a entregar las medallas a todos los participantes que crucen la meta. Eso, y también queremos hacer avisar de un nuevo premio que nos está dando el Sindicato de Choferes del Cantón Girón, que son dos matrículas para las licencias tipo C y tipo D, una para cada una. Es un premio que se sorteará entre quienes, los participantes o la gente que llegue. Este premio se sorteará entre los participantes que lleguen a la meta. Bueno, tengo entendido que también decían que las personas que lleguen, ellas, no importa que no participen, que también pueden acceder a este concurso, según nos manifestaban. Efectivamente es así, ¿no? Sí, así va a ser, efectivamente. Ya, entonces, la invitación está hecha a las personas, a todos estos, el premio del Sindicato de Choferes. La matrícula gratuita para quienes deseen obtener su licencia profesional. Habrán dos matrículas, tendrán que inscribirse ese día allí ya las personas para acceder al concurso. Obviamente se espera que quienes se inscriban sean los interesados en obtener su licencia profesional. Bueno, eso es una de las sorpresas que nos manifestaba la otra semana Daniel Vallejo y también decía otras sorpresas, ya lo tiene definida. Sí, ya la sorpresa está definida. Tenemos la contratación del comediante Paulo Ladrino, que nos va a traer un poco de su humor al cantón el día sábado después de la carrera. Ya, entonces con ello ya se completa la programación prevista con este artista. ¿Qué tipo de show hace el artista? ¿Le conoce usted? Videos, nada más que videos por YouTube que he visto. Muy buen comediante, mucho humor, y se espera que toda la ciudadanía disfrute, a más de la carrera, de la comida típica que se va a servir ese día, también que disfrute un poco de humor. El recorrido, ¿cómo está la pista? ¿Cómo van a asegurar que las personas a lo mejor no se pierdan? ¿El plan de contingencia cómo avanza, Juan Carlos? El plan de contingencia va muy bien, de hecho, el día de hoy varios bomberos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón salieron ya a hacer la debida señalización para que no surja ningún inconveniente el día de la carrera y que todos sepan por dónde ir.
está señalizada desde hoy día ya la pista. Completamente señalizada, por si acaso alguien quiere hacer un reconocimiento de pista, también están bomberos voluntarios dispuestos a acompañar a quien desee ir a hacer un reconocimiento. Bueno, y hemos visto cómo ocurre los años anteriores, de que los días previos a la competencia existe gente que se pone de ánimo a recorrer la pista, y hemos podido observar ya que hay muchas personas en la ruta. Todos estos días. De hecho, por eso mismo hemos decidido ya hacer con días de anticipación toda la señalización, para que deportistas, ya sea dentro del cantón o fuera, que van a participar ese día en la carrera, puedan ya poder recorrer la pista sin tener ningún problema y que no se puedan perder, más que todo. Bueno, y el llamado reiterativo a que se inscriban. Se va por buen camino en cuanto a las inscripciones, todavía hay cupos y se espera que las personas lo hagan lo más pronto posible. Con una anticipada inscripción, usted está colaborando también a que los organizadores puedan desarrollar en mejor forma. Les reiteramos que el chip es un dispositivo que le va a usted a marcar la salida, la llegada y el paso por los puntos de referencia para que usted tenga su tiempo exacto. Y el mismo chip será el mediante el cual se realicen los sorteos de la moto, las tres bicicletas, y ello también determinará el tiempo de las personas que ganen los premios económicos. Sí, así es, Eloy. Con la entrega de este chip, al final de la carrera también obtendremos la medalla, y también es un beneficio que con el chip podamos ingresar a una página online que podamos imprimir un resultado después de la carrera. ¿Y el diploma? Sí, es un diploma el que se puede imprimir para todos los participantes que estén dentro de la carrera. O sea, se bajan del internet los participantes y tendrán su diploma también en esta ocasión. Sí, así va a ser esta ocasión. Bien, Juan Carlos, agradecemos su presencia. Vamos en unos instantes también a dialogar con Belén Pintado, quien nos va a dar algunos tips, como le llaman, de cómo prepararnos durante esta semana para poder cumplir en mejor forma este reto 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Regresamos luego de esta pausa. Acompaña Belén Pintado, también bombero del Cantón Girón y parte del comité organizador de este evento que se viene para este fin de semana. Belén, ¿cómo está ese ánimo? ¿Cómo está ese físico para este día sábado? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos los televidentes y buenas noches y muchas gracias por la invitación. Personalmente no me he preparado en realidad, pero quería venir a hablar un poco de lo que es la tarea física, la preparación física. No estoy preparada como para competir en un nivel alto, como quien dice, pero sí para hacer tranquilamente una caminata que cualquier persona puede realizarlo. Como ya vimos el año anterior, hubo una persona de 79 años que culminó prácticamente la carrera. Y entonces está demostrado que creo que cualquier persona, bueno, a menos de que tenga alguna contraindicación, puede cumplir esta. Exactamente, sin entrenamiento puede cumplir tranquilamente la ruta. Aunque lo ideal es, y el propósito de esto es propender a la actividad física. Exactamente, el propósito es prepararse, obviamente prepararnos activamente, prepararnos incluso hasta con los alimentos y prácticamente hacer una dieta, hacer tarea física durante, sería lo óptimo, sería un mes mínimo, un mes antes, pero hay mucha gente que en realidad no se prepara ahí. Y en realidad deberíamos hacer ejercicio mínimo unos 30 minutos cada día. Ahora, queda poco tiempo ya.
¿qué es lo que podrían hacer quienes van a participar en la carrera? ¿Alimentación, algún tipo de ejercicios previos durante estos días? Claro, la gente que desea prepararse durante el transcurso de esta semana, prácticamente el día lunes ya descartado, al día de mañana pueden salir, hacer un previo calentamiento y hacer una caminata. Obviamente los que no tengan, no estén preparados físicamente, los que están preparados físicamente tranquilamente pueden recorrer la ruta corriendo. Entonces hacer una pequeña caminata, recorrer toda la pista y descansar. Sería martes, miércoles descansamos, jueves salimos nuevamente, viernes descansamos y sábado hacemos la competencia. El tiempo destinado 2 horas para que cumplan las personas y así puedan llegar todos los 500 participantes inscritos que van a estar. Obviamente van a participar muchas más sin haberse inscrito. Sí, prácticamente el tiempo que nos da la carrera de 2 horas es un tiempo suficiente para recorrer toda la pista. Como veníamos viendo ya los años anteriores, han habido niños desde 5 años, personas adultas que han hecho tranquilamente la pista y, o sea, no hay impedimento para, porque hay muchas personas, no, yo no puedo, es que no he salido a correr, no he salido a caminar. O sea, obviamente tenemos que estar, como le digo, en actividad física diariamente, pero en el caso de que no estemos, no importa, no es un impedimento para no poder hacer. El no puedo, no estoy entrenado, más bien es una justificación para no hacerlo. Exactamente, porque todos somos capaces de hacerlo. Bueno, esperemos que esto resulte como es la aspiración. Y hemos visto que sí da resultado, pues muchas personas empiezan a hacer actividad física, a hacer deporte, a recorrer la pista, y eso llena de satisfacción a los organizadores, porque el objetivo no es solamente se corrió ese día y nada más, sino previos y posteriores los días. Claro, el objetivo, como decíamos y recalcamos, es incentivar la práctica del deporte. En este caso, nuestro es la caminata y hacer una interacción con la naturaleza, pero hay muchos deportes más, fútbol, básquet, muchos deportes que en realidad nos sirven mucho para nuestra salud. Y bueno, y va a haber otras actividades también. Bueno, Juan Carlos nos comentaba actividades artísticas, culturales, como es la gastronomía, pero también hay danza aérea y taekwondo, exhibición de los niños. Sí, también hay bailoterapia para el calentamiento. También bailoterapia. Sí, ese día la competencia es a las 10 de la mañana, pero estaremos con un pequeño calentamiento a partir más o menos de las 9:30 de la mañana, con una sesión de bailoterapia a cargo del instructor Esteban García. Ya. Bueno, la fiesta empieza temprano. Sí. Una fiesta deportiva y que hay muchas personas que están interesadas. De hecho, hay inscritos de Biblián. Tenemos conocimiento que hay como 30 inscritos de Biblián, de San Fernando, Santa Isabel, de Cuenca también hay muchos, de Guayaquil, Loja. Y bueno, y la carrera ya es internacional, puesto que hay una persona de Puerto Rico, ¿no? Sí. Tengo entendido que, como dice Eloy, hay personas de Cuenca, de Biblián, de todas partes. En realidad, cada año estamos creciendo y ese es el objetivo, llegar a ser una carrera reconocida en lo posible a nivel internacional. Y estamos lográndolo, estamos yendo por muy buen camino. Claro, bueno, y esto justamente a través del deporte, la cultura, el arte, es como se va llegando. Le comento también que de Chimbote, de Perú, hay otro participante, pero no es Manuel Báez, nuestro compañero de labores, sino es otro participante, exactamente. Y las inscripciones, este momento, quien desea hacerlo, se lo hace hasta las 10 de la noche todos los días en la oficina de achiras.net.es. Este rato hay alguien que está allí inscribiendo, de hecho. En cuanto a la alimentación, ¿qué nos decía Belén, que es recomendable para los deportistas? Sí, en la alimentación se recomienda una alimentación variada y liviana, rica en proteínas, en carbohidratos, para poder sustentar nuestro cuerpo. El día, por ejemplo, de la competencia, se recomienda
La competencia es a las 10 de la mañana, mínimo 3 horas antes, un desayuno, una alimentación, obviamente no muy, como le decía, ligera, puede ser a base de proteínas, lácteos, una alimentación ligera. Y luego de la carrera, una buena hidratación, porque durante la carrera nos deshidratamos. Y la hidratación debería ser con hidratantes, con por ejemplo, bueno, hay agua. O agua, o sea, sí, pero el agua no nos da todo lo que el cuerpo pierde. ¿Jugos naturales? Sí, jugos naturales. Bueno, este puede ser, ¿no?, también con frutas. Suero oral, porque nosotros perdemos sales, electrolitos durante, o sea, por medio de nuestro sudor. Entonces el agua no nos recompensa todo eso. Entonces debemos saber hidratarnos de una manera correcta. Frutas. Sí, frutas. El guineo, que lo conocemos, manifiestan que es uno de los mejores frutos para estas actividades físicas. ¿Es así, Belén? Sí, en realidad el guineo es alto en potasio y nos ayuda a la elasticidad de los músculos. Para que no duela las piernas cuando se le ocurre. Exactamente, nos ayuda podríamos comerlo antes o después de la carrera también, porque luego de la carrera muchas personas que no estuvieron preparadas van a tener un poco de dolor muscular, y obviamente después de la carrera también debemos hacer un debido estiramiento. Bueno, y fruta también van a recibir los deportistas ese sí, día, ¿no? Sí, vamos a regalarles un guineo. Bueno, todas estas situaciones, toda esta programación se desarrolla gracias a los auspicios que hacen posible y que se han sumado a la idea de Bomberos Girón para que se cumpla este cuarto campo traviesa. Así es que vamos nosotros ya con estas recomendaciones a cerrar esta entrevista y esperamos que continúen inscribiéndose en Cuenca, en Sodilibro, en la Avenida Malo 580, entre Juan Jaramillo y Calle Larga. En el Cantón Girón, en Bomberos Girón, en Girón TV y en anchiras.net.es. En Lentag, en Comercial Mora Hermanos, de la entrada a la Asunción y vía Girón Pasaje, también allí le están inscribiendo. Y en Santa Isabel, en Chabelo TV. Varios puntos de inscripciones, apresúrese, vaya a quedarse sin su camiseta, sin la participación, y después no diga que no les avisamos. Belén, muchísimas gracias por asistir. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿o algo más tiene que comentar antes de cerrar? No, por ahora, eso es todo. Muchas bien. Gracias. Vamos a la pausa y continuamos con más informaciones. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón premia a sus socios por sus 14 años de vida institucional. Se rifarán canastas de víveres, un televisor de 32 pulgadas y una bicicleta. En Cuenca, jueves 10 de noviembre. San Gerardo, viernes 11 de noviembre. Girón, domingo 13 de noviembre. La Asunción, domingo 13 de noviembre. Paute, domingo 20 de noviembre. San Fernando, sábado 3 de diciembre. Condiciones. Participan todos los socios activos y socios que se encuentren al día en sus pagos. No participa el personal de la institución, cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba.
en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. El 14 de octubre de 2015, convocados por la asambleísta Liliana Guzmán, el entonces coordinador zonal del Ministerio de Deportes, hoy ministro Javier Enderica, se desarrolló una reunión para buscar una salida al problema que atraviesa la Liga Deportiva Cantonal de Girón, puesto que, por no poder actualizar los documentos y legalizar la directiva, no podía disponer de recursos económicos. En la reunión se hicieron algunos acuerdos para salvar a la Liga. Por parte del Ministerio del Deporte tenemos tres compromisos. El uno es que hasta el 19 de octubre del 2015 se entregará los acuerdos ministeriales de los dos clubes que están pendientes, de Sobrinos y de Guárez. Con eso se completarían los tres clubes mínimos que se requieren, sumado al de la Academia, para poder iniciar el trámite de legalización de Liga. Ese es el primer compromiso, ¿no? Hasta el 19 de los dos clubes. El otro compromiso del Ministerio del Deporte es que una vez estos tres clubes estén legalizados, iniciar la coordinación con la Federación Deportiva de la SUAE, porque al encontrarse en acefalía, la Liga Deportiva Cantonal de Girón, no existe un cambio de directiva, sino de la Federación es quien tiene que convocar a la Asamblea para que estos tres clubes nombren al directorio. Obviamente ahí Javier ha dicho que se compromete a hacer todas las gestiones respectivas, hay la relación adecuada con la representante de la Federación Deportiva de la SUAE para poder hacer este trámite también legal. Entonces, si esto, así como lo describimos, está muy bien, nosotros aspiraríamos que en noviembre deberíamos tener legalizado la Liga Deportiva para que se pueda reiniciar su trabajo deportivo, financiero y sobre todo poder ir pagando todas las deudas pendientes y arreglar las situaciones que estén por pagar y sobre todo también tener los compromisos para los presupuestos del año 2016. Esos tres compromisos tengo por parte del Ministerio del Deporte. Compromiso de Liliana Guzmán es el de gestionar ante el Ministerio del Deporte con la señora ministra para que se dé la desconcentración de por parte del ente rector para que las coordinaciones zonales puedan suscribir acuerdos ministeriales y todo lo que signifique legalización de directivas, reformas del reglamento, de estatutos, etcétera, que eso sin lugar a duda vendría a ser un aporte fundamental. Asimismo, trabajar de manera coordinada con el Ministerio del Deporte en una reforma a la ley del deporte. Lamentablemente las leyes que las hacemos no siempre son trabajadas desde una realidad territorial, desde la práctica. Ese es el compromiso mío y el compromiso del GAN municipal, en este caso del alcalde que públicamente lo ha indicado, que una vez tener legalizada la Liga Deportiva, retomar las relaciones, los niveles de coordinación y los diálogos para poder dar los apoyos que se requiera sobre inversiones, sobre coordinación temas deportivos o de infraestructuras, de adecuaciones, lo que sea, porque bien ha manifestado que, dada la situación actual, es ilegal, es improcedente poder intervenir por parte del gobierno municipal. Cuando ha transcurrido un año de la reunión, dialogamos con la asambleísta Liliana Guzmán, quien manifestó que en los acuerdos, aunque tarde, se han cumplido. Aquí sus declaraciones. En lo que tiene que ver a los acuerdos de hace un año que se pudo concretar en esta reunión, prácticamente se han cumplido absolutamente todos, porque ahí eran más bien los acuerdos para poder legalizar la directiva, legalizar los tres clubes, y eso ya está, se lograron legalizar los tres clubes, se logró legalizar la directiva.
de la Liga Deportiva. Si bien es cierto, no se cumplieron en los plazos que en ese momento se fijaron. Recuerdo perfectamente que con Javier Renderica se había dicho, aspiramos nosotros hasta noviembre, diciembre del año 2015, poder tener todos los documentos para legalizar la directiva. Esos plazos no se cumplieron, se logró concretar todo hasta marzo del 2016, pero ya están cumplidos esos acuerdos. Lo que está pendiente, hablemos así, y que se dijo en su momento es, primero legalicemos la liga, primero tengamos los clubes que se tienen que concretar, incluso ahora hay otros clubes que se pueden ir involucrando, pueden seguirse sumando a ser parte de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, es el tema económico. Al no tener directiva en el 2015, no hubo presupuesto por parte de la liga, se quedó sin recursos, y el tema y la preocupación actual es cómo solventar esos gastos. Y hemos hablado con Alfredo, actual presidente de la liga, hemos hablado con la señora secretaria también para ver cómo apoyamos, de qué manera hacemos para poder obtener esos recursos. Si bien es cierto, existe la disposición del Ministerio del Deporte, del señor ministro particularmente, yo prácticamente durante todo este año no es que me he quedado tranquila viendo que ya se legalizó la directiva, hemos seguido buscando la gestión para ver cómo se puede tener esos recursos económicos que permita hacer y pagar esos deudas que están pendientes por parte de la Liga Deportiva Cantonal de Girón. Entonces, se tiene el presupuesto, ahora en el 2016 que ya tienen, ya está la directiva, tienen un presupuesto de más de $18,000 tiene la Liga, hubo un recorte presupuestario en todos los ministerios, a todas las ligas deportivas, y claro, en el 2014 que tuvo presupuesto, la Liga tenía casi $25,000 y hoy tiene unos $18,400 me parece. Entonces eso también se ha complicado y es la gestión que estamos haciendo con el señor ministro para poder que Girón y la Liga Deportiva pueda tener el mismo presupuesto que tuvo en el 2014, pueda tener en el 2016 por lo menos ese mismo presupuesto, y ojalá con esos rubros poder cubrir esas deudas que no son del Ministerio del Deporte, que son deudas que se han ido generando precisamente por no tener una directiva que, porque si hubiese estado funcionando la Liga, hubiese recibido el presupuesto y no hubiésemos estado. Y un tema, Eloy, que fue un compromiso mío personal, es el de poder hablar con el ministerio para poder desconcentrar. El señor ministro Javier Renderica, en uno de los primeros acuerdos que firmó, precisamente fue el acuerdo de desconcentrando esa posibilidad, y hoy en día precisamente la Liga Deportiva de Girón, la directiva de la Liga Deportiva de Girón ya es legalizada aquí en la coordinación zonal, entonces ya está desconcentrado. Y la deuda que mantiene Liga del año 2015 asciende más o menos a los $14,000. El sueldo de la secretaria va desde febrero del 2015 a diciembre por un valor de $4,646.36. A la tesorera se le debe desde el mes de enero a diciembre del 2015 y el valor asciende a $1,941. Los entrenadores están también impagos en el periodo comprendido de febrero a abril, también del 2015, por un valor de $1,400. Y por servicios básicos hay una deuda aproximada de $3,000. Todos estos detalles, estos aspectos de la situación legal de Liga Deportiva Cantonal de Girón, estaremos tratando la próxima semana con el presidente, el señor Alfredo Toledo. Es hora de una pausa, regresamos enseguida. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón premia a sus socios por sus 14 años de vida institucional. Se rifarán canastas de víveres, un televisor de 32 pulgadas y una bicicleta. En Cuenca, jueves 10 de noviembre. San Gerardo, viernes 11 de noviembre. Girón, domingo 13 de noviembre. La Asunción, domingo 13 de noviembre. Paute, domingo 20 de noviembre. San Fernando, sábado 3 de diciembre. Condiciones. Participan todos los socios activos y socios que se encuentren al día en sus pagos. No participa el personal de la institución, cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. La Escuela del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón inició este domingo un nuevo periodo de choferes profesionales, luego de sortear muchos obstáculos. La entidad ha logrado obtener permisos para preparar profesionales de licencia C, D y E. Siento doble honor en este acto dirigirme a ustedes y a ustedes autoridades. Primero, porque no ha sido tarea fácil el conseguir de la Agencia Nacional de Tránsito la autorización para poder dictar cursos de capacitación para las licencias tipo C, tipo D y tipo E. Y decía que es una satisfacción primera el hecho de que hayamos conseguido, luchando y venciendo una serie de obstáculos y de tropiezos que en el camino hemos tenido que encontrar. Pero más que ello, mi reconocimiento, doctora Liliana, porque la autorización para el día de hoy estar inaugurando esos tres cursos de capacitación obedece al trabajo decidido que, como insisto, no fue nada fácil. Y el segundo motivo, amigas y amigos, de extenderles a ustedes, justamente aquí, listos y ávidos por iniciar este nuevo curso de capacitación. Más allá de como en lo personal, como Liliana Guzmán y como asambleísta, uno pueda apoyar a la gestión, es el saber que hoy están aquí, no solamente gironenses, sino también de las parroquias vecinas, también de los cantones vecinos y también de la ciudad de Cuenca y quién sabe de dónde más, ¿no? Y eso es lo importante, porque esta es una escuela hecha para el país y ha sido un largo peregrinaje que lo ha tocado asumir a la directiva, asumir al señor secretario general en su largo peregrinaje y lamentablemente, si hay que decirlo, a la Agencia Nacional de Tránsito en la ciudad de Quito, y que eso ha hecho que pueda contribuir en algo, una gestión para hoy poder contar ya con esta escuela. No obtengamos una licencia solamente para tenerla, sepamos que eso es un título, es una profesión, y ese título y esa profesión hay que cuidarla. Esperamos que alguna vez estas malditas situaciones de internas, que en vez de servir al pueblo a veces hacen que no se sirva y no se den los derechos correspondientes a los cantones pequeños, pero también hay la astucia y la sagacidad y el empeño, como ha mostrado el doctor Patricio y su directiva, para que se haga efecto y justicia en apertura de esta oportunidad para ustedes. El sindicato de choferes creo que ya ha hecho historia como un patrimonio institucional acá dentro del proceso educativo, dentro del área del volante, como también en el área del trabajo a muchas personas. Y es así que el hecho de que estamos brindando esta licencia profesional dentro de las categorías E, D y E para cada pequeño, buses y camiones respectivamente, estamos brindando a la sociedad nuevas áreas de trabajo, nuevos elementos capacitados para de esta manera cumplir con nuestra patria en el servicio del área de volante. Para el día de mañana comenzamos con las clases normales. A continuación damos lectura a un boletín emitido por el GAD Municipal de Girón. Invitación a socialización de ordenanzas. El GAD Municipal del Cantón Girón invita a toda la población a participar de la reunión de socialización de ordenanza que regula el cobro de tasa por servicios técnicos, administrativos y especies valoradas en el GAD Municipal del Cantón Girón y ordenanza que regula la administración y funcionamiento del servicio del cementerio. Reuniones que se llevarán a cabo en la sala de sesiones del GAD Municipal del Cantón Girón.
el día martes 18 de octubre del año en curso a partir de las 17 horas. Tenemos otro boletín de prensa del municipio que dice lo siguiente: primer festival de la colada morada y guagua del pan. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, con el afán de involucrar a la ciudadanía con las tradiciones y costumbres de nuestra tierra, invita a todos los habitantes, emprendedores, asociaciones y público en general a participar como exponentes en el primer festival de la colada morada y guagua de pan. Las inscripciones están abiertas en el Infocentro localizado en la calle García Moreno y Antonio Flor, del 10 al 21 de octubre de 2016. Para mayor información pueden contactarse al número celular 099-2791-208. Un nuevo corte de energía eléctrica se presentó en la noche de este domingo a las 23 horas en esta zona. 2 minutos después se restableció el servicio. Vía Twitter se consultó a la empresa eléctrica las razones del incidente, recibiendo como respuesta que se debió a la manipulación de redes por personas no autorizadas. Vamos con otra información. En el Coliseo de Deportes de Girón, el pasado martes, durante el partido de fútbol de la selección de Ecuador, desconocidos ingresaron a la sala de máquinas del Coliseo Esteban y estaban desarmando varios equipos. Ya vamos a ver las imágenes enseguida, que operan con las cañerías de agua potable. Una persona que los vio les preguntó qué hacían a los dos desconocidos, recibiendo como respuesta que estaban reparando. Minutos después se fueron. Horas más tarde se pudo conocer que los desconocidos serían ladrones que estaban desarmando los aparatos para llevarse y dejaron desconectadas algunas cañerías, lo cual provocó una inundación y llamaron a los bomberos. Pero aún se desconoce si se llevaron o no los equipos, hemos obtenido información. Pero lo que sí se sabe es que en esta zona los delincuentes están operando reiteradamente. Antes de concluir, les vamos a dar a conocer también un tema musical titulado El Paisano, letra de Jorge Renán Salazar, que lo interpreta el Trío Colonial. Veamos. Soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagas nos quieren mucho, porque toditos somos alacas. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos y de mitad. Allá me voy. Se aparece.
En Santa Isabel, la farmacia de turno Virgen del Carmen, la dirección vía La Unión, el teléfono 2262165. En Girón, farmacia de turno, en esta semana está Farmacia Sebastián, localizada en la calle 3 de noviembre, 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno. El teléfono 2275-453. Agradecemos la sintonía, amigos televidentes, y también nos invitamos a que este jueves 20 sintonicen el canal Chabelo TV para el noticiero a las 7 de la noche. Y desde luego también la invitación para el sábado 22 a la transmisión en vivo y directo de lo que será los 8K Campo Traviesa Bomberos Girón, aquí por la señal de Girón TV. Hasta la próxima semana, amigas, amigos televidentes.